Profe. ¡Ay! Hay dos y hasta tres llamadas al tiempo. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer para empezar esta clase? ¡Hola, Clark! Sí, mire, vamos a entrar a clase. Y en esta clase, ¡wow! Cuando llegamos, mire, hay tres reuniones. Claro, porque antes teníamos unas reuniones creadas y en la reunión que hicimos para hoy, que es esta de 30 de septiembre, están unos esperando a que yo les dé inicio, pero iniciaron otra reunión. Póngale cuidado lo que voy a hacer. Voy a iniciar a la reunión que no es la clase. La clase es esta de hoy, de 30 de septiembre. ¿Listo? Voy a picar acá, me voy a meter y la voy a cancelar. Miren lo que voy a hacer. Cierro micrófono, cierro cámara, unirme ahora y simplemente, como aquí no los ha admitido nadie, simplemente lo que tengo que hacer es ver la sala de espera y rechazarlos a todos. ¿Por qué? Porque esta no es la llamada. Ellos se van a seguir metiendo, pero ahorita, cuando yo ya cuelgue esta, fíjense, finalizar la reunión, termino la reunión, me va a quedar de una vez una sola, ¿sí ven? Y en esa una sola, sí, los voy a empezar a admitir. Cuando yo los empiece a admitir y ellos vean que es una sola, pues ya se van a meter a esa. Me voy a unir, póngale cuidado, unirse ahora. Aquí les voy a dar un tips, profes. Miren, ahí está la sala de espera. La clase es a las 3 y yo a las 3 y 5 siempre arranco para que cuando yo le digo ver la sala de espera, le diga admitir a todos. Miren esto, admitir a todos. Y él empieza a admitir, me voy a quitar. Mire, ¿sí ven? Se carga solo, solito. Está admitiéndolos a todos. Ahí llegaron dos más, ya los están admitiendo, él se está admitiendo. Admitir a todos de nuevo. Y listo, en un minuto, en menos de un minuto, cerré la llamada que tenía doble y me los traje a todos para acá. ¿Bien? Aquí me salió que Juan no se pudo admitir. Entonces, ¿qué hago cuando no se pudo admitir? Él solito me lo lanza de nuevo. Le digo otra vez, admitir. Si por algún caso alguno se me queda y no me lo deja admitir, escribo aquí el nombre de esa persona y lo invita sin problema. ¿Por qué no me lo está dejando admitir? Porque se conectó con un correo que no es el de la institución. Yo les he dicho muchas veces, oye, métete con el de la institución. Pero no, mire, externo a su organización. No se pudo admitir. Entonces me toca decirle que tiene que conectarse con el correo de su organización porque para eso tiene un correo institucional. Ahí está saliendo y ya sabe que se va a conectar con el correo que es. ¿Bien? Profes, esto es Cerebrote. Estoy muy feliz. Mire, estamos estrenando. Estamos felices. Vamos a empezar clase. Nos encantan las clases y vamos a hacer las cosas suprema y absolutamente bien. Espero que nos sigan. Espero que este video les sirva como cancelamos una llamada doble y nos metimos en una sola llamada y admitimos a todos con muy pocos clics. Ahora sí, a disfrutar la clase. ¿Bien? Voy a abrirme. Yo soy Luis Fernando Botero y espero que les guste lo que estamos haciendo. Acá les voy a dejar un circulito, clic, para suscribirse. Acá le voy a dejar dos videos más y aparte, como una herramienta adicional, les quiero regalar el sábado la invitación para el taller. Aquí en cerebrote.com.co tenemos la invitación para el taller de este sábado, 9 de la mañana hora de Colombia, 8 de la mañana hora de Costa Rica. Suscríbete, ven rápido, esto es completamente gratis y vamos a trabajar blog de notas. Chao, porque tengo clase. Chao.